escuchan y pueden recibir la presentación. Villa María, sí. ¿Cómo? Villa María. Perfecto. Villa María. Está, bárbaro. A ver, San Francisco, ¿escuchan bien? Paraná. Ahí está Damián, sí, lo veo. Presente. ¿Qué tal? Muy bien, Damián. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Dale, gracias, Julián. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Reconquista, estoy viendo gente allí. Muy bien. Cerralo, cerralo, dale. Bueno, perfecto, gracias, ¿eh? Gracias. A ver, Reconquista ya está. Resistencia, ahí los veo también. Perfecto, La Plata. Uno solito. ¿Quién es? Ah, una compañera, bien. Hola. Hola. Aida es mi nombre. ¿Cómo es tu nombre? Aida Campos. Aida Campos, muy bien. Porque el otro día vino un compañero tuyo. Sí, llega un poquito más tarde, seguro. Martín, ¿puede ser? Sí, Martín. Perfecto, perfecto. Seguro viene en un ratito porque entra a las 2 a trabajar. Dale, no hay problema, no hay problema. Muy bien. Hasta luego. Bien. Venado Tuerto, no hay nadie todavía. Santa Fe, aquí están ya las compañeras presentes. ¿Cómo están, chicas? Ceci y Flor. Bien, ya podemos empezar, me parece. Bien, ¿cómo han pasado la semana? Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina. Bien. ¿Han pasado bien la semana a pesar de que no nos vimos una sola vez la semana pasada? Un poco accidentado estuvo la semana, ¿no? Bien, ¿están todos en el campus? Acá las compañeras de Santa Fe me están diciendo que no están en el campus. Yo cuando ingresé, creo que ingresé allá por el viernes de la semana pasada, ingresé también para colgar material, ¿sí? Y había solamente una alumna, yo puedo visualizar solamente una alumna. ¿Será porque les falta el primer año o tienen que aprobar alguna materia? No. ¿Todos están, ustedes visualizan el campus, el sitio de normativa institucional? De Reconquista no podemos entrar a normativa. Según lo que había dicho Patricia, que era la semana pasada, pero con el tema de los padres no sé si adelantaron. Ella tenía que mandar todos los papeles y a partir de ahí recién íbamos a estar puestos en el campus. Perfecto. Bueno. Gracias, entonces, ¿cómo estamos, profe? ¿A quién? Resistencia, ninguno podemos ingresar ni vemos nada en el campus. Bueno, entonces se lo voy a plantear a Patricia, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta, ya que todavía yo tampoco puedo visualizarlos a ustedes. Debe ser que como no están, no, yo no los puedo visualizar. Una sola alumna, que no recuerdo, Laura creo que es el nombre, que puedo visualizar ahora, pero no tengo acceso a ningún participante más. ¿Cómo? Acá en San Francisco nosotros no podemos entrar a la materia. Claro, bueno. Dice que no figuramos inscriptos. Opa, bueno. Bueno, se lo voy a plantear entonces a Patricia, ¿sí? Descuenten eso entonces, le voy a plantear así ya pueden
porque ya ingresé todo el material bibliográfico y las normativas que la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar analizando. Así que, en tal caso, me voy a comunicar con ella para ver, porque para mí va a ser muy productivo que ustedes puedan bajar las normativas, ¿sí? Claro, yo hoy entré al campus para ver si podía bajar material, si había algo, y no me figura nada. Claro. Yo entré, que me figura, usted me está inscrito, pero yo tampoco intenté quererme anotar yo y no me deja. Se ve que no tiene que agregar Patricia. Claro. Bueno, buen dato entonces, chicas, que descuenten de que yo le voy a hablar a Patricia acá en Santa Fe, está pasando lo mismo, me dicen las chicas. Así solucionamos ese inconveniente, si no, no vamos a poder avanzar. Me interesaría sobremanera que empiecen ya a un poco a leer el material, las clases sobre todo, que van a ayudar para el trabajo final, ¿sí? Al final estuve pensándolo y medio como que todos me han dicho de que les interesaría hacer solo un trabajo final y no uno intermedio, digamos, dos en definitiva. Creo que quedé con esa idea, ¿no?, de la clase anterior. Así que, bueno, voy a preparar para hacia el final del cursado, que será dentro de 2 o 3 semanas. Voy a preparar un trabajo que se adapte a un trabajo integral, ¿no?, que puedan hacer La idea un poco es, creo que haberles comentado la otra vez, hacer preguntas en líneas generales con respecto al programa de la materia que han cursado, y a posteriori tiene una parte práctica, ¿sí?, el trabajo integral, que les va a demandar un pequeño, ¿cómo decir?, tiempito entre ustedes, no más de 4 cada grupo, a lo sumo 5 porque veo que me parece que son numerosos. Sí, son más de 90, me parece, en total, con todas las regionales. Quizás acepte hasta 5 alumnos, aunque siempre considero que 5 son multitud. Ya con 4 es difícil laburar, así que con 5 quizás sea un poquito más engorroso. Pero bueno, no importa, acepto igual, dadas las circunstancias y la cantidad de alumnos, porque la idea es que planteen un problema, ¿sí?, un problema dentro de la comunidad universitaria y obviamente que se le dé cauce al interior de las distintas dependencias para luego formalizarlos en alguna normativa. Creo haberles comentado en la clase anterior que era más o menos eso. Bien, pero para ello no podemos desconectar la práctica de lo que es la teoría, así que continuaremos hoy brindando algunas aristas teóricas que sostienen la materia, una materia que, como decía la vez pasada, quizás resulte un tanto aburrida, intento que no lo sea así, pero por ahí sucede. No obstante, creo que es de importancia en el sentido de que todos como miembros de la comunidad debemos estar al tanto, incluso los compañeros que trabajan en el servicio y mantenimiento, debemos estar al tanto de qué normativas nos rigen, cómo funciona la organización, que eso ya lo deben saber por otras materias, pero normativa institucional, de algún modo, permite entender cómo funciona la organización en términos de los derechos, los deberes, quiénes nos mandan qué debemos hacer. En una palabra, regula la organización. Y ahí es donde aparecen distintos problemas, ¿no? Ya habíamos dicho que en nuestra vida personal, en nuestra vida desde pequeño, las normas se incorporan como algo innato a nuestras propias vidas. Además, con el transcurrir del tiempo, vamos creciendo y estas normas se instalan dentro de instituciones. La escuela primaria primero, la escuela secundaria, quienes han ido a la universidad también. Y por qué no el lugar donde trabajamos, que hace a nuestra segunda socialización. Y allí es donde entran a conectarse un montón de cuestiones que no son menores y que regulan nuestra propia vida. El Estado regula nuestra propia vida. Quién más que en este contexto vemos cómo políticas del Estado
y en cualquier contexto, no solamente en este, han regulado nuestras propias vidas, ¿sí? De algún modo tenemos que siempre estar apegados a las normas. No podemos desprendernos de las normas. Incluso al interior de nuestras familias. Siempre hay normas. Ahora bien, para entender este proceso legislativo de las normas institucionales, muy bien diferenciábamos la clase pasada entre lo que era un marco legal de un marco normativo, obviamente y claramente hay una diferencia entre uno y otro. El marco legal, habíamos dicho, que refería a todo lo que se generaliza a través del Estado y que se desenvuelve, o mejor dicho, que como conclusión terminan siendo normas legales, ¿sí? Que refieren a leyes o decretos a nivel nacional. Mientras que el marco institucional ya es diferente, ya regula las instituciones, regula los procesos, no solamente de comunicación, sino los procesos específicos de funcionamiento de cada organización. Por eso es importante entender en primer plano qué son las normas jurídicas que se regulan a través del marco legal, a diferencia del marco normativo que es institucional. En este sentido, podemos ver, en principio, qué son las normas, ¿sí? Aquí es donde entra a jugar la definición o el concepto de norma. Las normas son reglas, obviamente se cae de maduro, son reglas preestablecidas que pretenden o que tienen un objetivo, un solo objetivo, o que persiguen un solo objetivo, que es un orden determinado. Por eso hablamos de normas que regulan nuestra vida cotidiana y nuestra convivencia social, como por ejemplo un simple saludo de cortesía cuando voy por la calle con la gente que me conozco, o darle el asiento a una persona en el colectivo, los hombres sobre todo cuando le dan a las damas, o a las mujeres embarazadas. Son diferentes normas que regulan nuestra convivencia. También podemos hablar de determinadas normas que tienen que ver con la cuestión más íntima de la persona, no matar, no robar, ¿sí? Que ya va más a la conciencia individual de cada uno. También podemos, a través de las normas del Estado, efectuar algún reconocimiento a alguien, como por ejemplo cuando se designan ciudadanos ilustres en distintas ciudades del país. Sí, en Buenos Aires es muy común, en la ciudad de Buenos Aires es muy común designar a través de un decreto o de una ley el reconocimiento a algún ciudadano ilustre. O bien, también, las regulaciones o las reglas municipales que hay que acatar cuando, por ejemplo, tenemos que construir un edificio o cuando vamos por la calle y debemos respetar una cierta norma de tránsito. Por eso las normas, con estas características, suelen dividirse en normas de trato social, normas morales y normas jurídicas. Las normas de trato social son aquellas que ya les anticipé recién, que tienen que ver con conductas que adoptamos dentro de nuestra sociedad. Y ustedes saben muy bien que, aunque no lo parezca, la sociedad nos moldea. Nos moldea a su imagen y semejanza, me arriesgo a decir. Porque, obviamente, como norma social, tenemos de la cuestión esta de ir todos vestidos por la calle. A nadie, sí, por cierto, algunos en el mundo se les ocurre por ahí salir desnudos. De hecho, ha habido, pero son conductas disruptivas que irrumpen y paralizan al otro que vive en sociedad. Por eso vamos vestidos como norma social y para amenizar nuestra convivencia nos vestimos. Si no, de lo contrario, es como que estaríamos allí
no estando en consonancia con la norma. Luego están las normas morales, que son las que tienen origen en la conciencia humana, en lo más íntimo, en lo más profundo de la conciencia humana. Aquellas que tienen que ver con el delito puro, cuando mato al asesino, por ejemplo, o el robo, son conductas morales que dañan la moral humana y que obviamente regulan nuestras vidas. Desde sociedades primitivas el delito existe. No en vano Caín y Abel, Caín mató a Abel, eran hermanos. Desde allí, desde el minuto uno de la humanidad, ¿sí?, existe el delito. Y porque existe el delito, existe la norma. Porque sin delito no habría norma. Cuando alguien transgrede algo o alguna cosa que hagamos, hace que la norma automáticamente esté presente. Entonces, ¿cómo se regulan estas normas? Podríamos decir que la familia, al interior de la familia, y bueno, pocas regulaciones formales, en lo escrito me refiero, podríamos encontrar. Sí, a lo mejor algo en el Código Civil de cómo atender las cuestiones familiares. Por ejemplo, el padre cuando tiene que pasarle alimento a los hijos, puede ser. Pero en líneas generales, el hecho de, no sé, vestirnos cada mañana, cepillarnos los dientes, no tiene un plafón jurídico, ¿sí? Simplemente lo hacemos porque es lo normal. Ahora bien, los jurídicos sí tienen un plafón, es decir, un soporte. ¿Por qué? Porque en el caso del soporte que tienen las normas jurídicas, claramente, y me atrevería a decir con prioridad, están atendidas a través del Estado. El Estado, en líneas generales, baja línea a los ciudadanos. Y de acuerdo a esas reglas que bajan desde el Estado, es así como se contribuye a un orden. Si no sería, como dijimos en la primera clase, el lobo, el hombre es el lobo del hombre o la guerra de todos contra todos. ¿Sí? Bien, pero las normas jurídicas para hacer el sostén y el soporte de lo que son las reglas a nivel ciudadano o ciudadano-estado-ciudadano o estado-sociedad, obviamente que necesitan de un sistema que esté organizado y que sea funcional. ¿Qué es el sistema jurídico? Quizás hay cuestiones que seguramente en la Cátedra de Legislación, con el profesor Sergio Martínez, las han visto. Por eso yo he tratado de tener cuidado en que sea lo menos posible, no parecido, pero sí, para no ser repetitivos, ¿no? Porque esta materia obviamente está muy conectada con legislación. No obstante, traté de ser cuidadosa para no volver a repetir o darle quizás algunos contenidos diferentes que amplían cada concepto. Entonces, la norma jurídica claramente, y si no lo han visto en la materia de legislación, seguramente sí, tiene algunas características distintivas. Por ejemplo, que el Estado nos obliga a cumplirla, y si no lo cumplimos, esto implica una sanción. Entonces, según Borda, que es un autor conocidísimo en nuestro país, dice que el derecho, que es el que sostiene, en una palabra, el sistema jurídico, es un conjunto de normas de conducta humana establecidas por el Estado con carácter obligatorio y conforme a qué cosa, a la justicia. Pero para que estas normas
sean declaradas jurídicas, claramente el carácter distintivo que tienen es poder observarlas desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. ¿Qué diferencias hay entre un punto de vista y otro con una norma? El punto de vista material es la regla cumplida como tal, cuando se materializa el cumplimiento de la regla, es decir, lo estoy viendo. Por ejemplo, el Estado regula el tránsito en las calles. Si yo paso un semáforo rojo, ahí está materializándose mi, entre comillas, no respetar la regla. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista material, claramente la regla es obligatoria. ¿Por qué es material? Porque se da, en la experiencia, lo puedo ver o puedo tocar, estoy transgrediendo una norma. En lo formal es lo escrito. Es decir, ¿qué dice taxativamente esa norma para que yo la tenga que respetar? Y aquí está el punto. Y te diría más. Está el punto central de esta materia. Que no solamente es no transgredir la norma, cumplir con las reglas, pero además, para entender cómo se cumplen las reglas, claramente tiene que haber algo escrito, jurídicamente hablando. Estamos hablando de las normas jurídicas. Lo distintivo es que están escritas. Las normas están escritas. Y ese es el proceso formal de una norma. Y que, obviamente, el poder legislativo es el que regula a nivel Estado las normas jurídicamente hablando. Las normas son jurídicas, son obligatorias para todos los habitantes de la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo deben haber visto en legislación también. Que son obligatorias para nosotros como nativos, para los extranjeros que han tomado la nacionalidad y viven en nuestro país, o para los transeúntes, es decir, aquellos que transiten por nuestro país. Tampoco tienen efecto retroactivo. Fíjense que claramente no van para atrás, no se legisle para atrás, nunca, excepto que haya alguna disposición especial que diga 10 años para atrás, todos tienen que respetar todos la norma. Pero una vez que está instalada formalmente la norma, en líneas generales, no tiene un efecto retroactivo. Obviamente, en cualquier caso, se tienen que respetar todas las garantías constitucionales de los ciudadanos. Entonces, características principales de una norma jurídica es que emana de una autoridad competente, que impone una obligación de realizar determinadas conductas, que si no las cumple, imponen determinadas sanciones. Y por supuesto, es muy importante que se cumplan con su requisito de publicidad. Y aquí está el punto, porque si no están publicadas o publicitadas, para eso hay un boletín oficial que el Estado, con respecto a las normas jurídicas, los establece. Boletín oficial en cuanto al Poder Ejecutivo, me refiero, ¿no? El Poder Legislativo también tiene otros canales o vías de comunicación, a través de los, ahora que es tan común, los portales de los ministerios, se cuelgan en los portales de los ministerios o en un sitio llamado, denominado, a nivel nacional, Infolec, en donde si ingresamos, ponemos la palabra clave y ahí salta la norma. Palabras clave o si se sabe la fecha y demás. O sea, es muy importante la publicidad de la norma. Pero para entender este proceso, que es lento, de
producción de normativa formal, es decir, escrita, tenemos que entender el proceso de jerarquización. Y esto claramente, seguramente, lo han visto en materia de legislación. Hay diferentes niveles de normas jurídicas que anteceden a las otras y que hay que tener respeto por esta jerarquía. Depende de la autoridad por la cual haya emanado, o depende de la categoría a nivel nacional que ésta tome, o depende de cuán se impone una con la otra. Influye, más que nada, una sobre la otra. Al respecto, y esto seguramente lo han visto en legislación, el sistema jurídico opera en conformidad, según su jerarquía, y para llevarlo a los hechos, está la pirámide de Kelsen, la famosa pirámide de Kelsen, para que ustedes puedan apreciar cómo es la distribución en jerarquía, en orden de mayor a menor, en nuestras normas. Obviamente se cae de madura, la primera es la Constitución Nacional. Luego los tratados internacionales que están por debajo de la Constitución, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos, ordenanzas municipales y sentencias de tribunales. Todo esto bajo el designio del derecho positivo argentino. El derecho positivo argentino, entonces, en el derecho positivo argentino confluyen todas estas normas que tienen vigencia en nuestro país. Por sobre todas ellas, como dije recién, está la Constitución Nacional, que es la que tiene jerarquía máxima. Toda norma que esté por debajo de la Constitución es mínima, si la comparamos con la Constitución Nacional. Es la norma fundamental. Por supuesto que ninguna norma puede contradecir lo que dice la Constitución. Y por supuesto, como dije también recién, los tratados internacionales están por debajo de nuestra Constitución, aunque la justicia o el derecho menciona también los tratados que hacen a los derechos humanos. Esos pueden estar por encima de la Constitución, pero obviamente con revisión, ¿no? Siempre es necesario revisar antes de afirmar que realmente determinados tratados internacionales de derechos humanos estén por encima de nuestra Constitución. Son los únicos que podrían antecederla. Ahora bien, pero para entender esta cuestión de la norma jurídica como tal, que tiene un carácter distintivo especial, y que además hay determinados criterios para poder jerarquizarla, en todo este proceso están presentes las personas. Si no, no habría norma. Entonces, para las normas jurídicas, las personas, hay dos tipos de personas jurídicas, dos tipos de personas. La persona de existencia visible y la persona de existencia ideal. Obviamente que la persona de existencia visible es aquella que tiene características de humanidad, en este caso el hombre. Y el hombre, por supuesto, sin distinción de ninguna cualidad en especial, el hombre, el ser humano, que tiene característica de humanidad. Ya de per se
tiene existencia visible. Y en cuanto a la existencia ideal o jurídica, son aquellas personas que tienen, que son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. A eso se le llama personas jurídicas, que puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. O sea, el nivel de abstracción es diferente. Lo humano es lo humano, lo abstracto es otra cosa. Son entidades. Y también la persona de existencia jurídica, para entender más aún, es entonces, o están dentro de ese, de esa clasificación, el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades, los entes autárquicos, como las universidades, nosotros somos un ente autárquico, ¿sí? La Iglesia Católica, las diferentes asociaciones, por eso mencioné hoy dos ejemplos de sociedades. Y por supuesto que tienen también un carácter público aquellas como el Estado Nacional, provincias, municipalidades y entidades autárquicas y la Iglesia Católica. La Constitución Nacional regula todas ellas y por lo tanto no puede establecerse ni principio ni fin de su existencia. Sí para el caso, obviamente, y se cae de maduro, de las personas de existencia visible. Ahora bien, aquí ya cuando empieza a tomar forma el tema de la universidad, o la relación que hay entre las normas y la universidad, ¿qué es el vínculo de las personas de existencia visible, visibles o jurídicas, y la relación o el vínculo que tienen con el marco normativo? Aquí vemos cómo el Estado regula el funcionamiento o su funcionamiento y su relación con el Estado, con la sociedad, a través de determinadas normas. En principio habíamos mencionado la Constitución Nacional, pero también tenemos que advertir que hay códigos por debajo, por supuesto, de la Constitución Nacional. Claramente el Código Civil, por ejemplo, regula a las personas, la forma en que toma la institución del matrimonio. También cuando vamos a vender un inmueble, hay leyes o decretos establecidos incluso que se derivan del Código Civil, que establecen cómo vender un inmueble o cómo alquilarlo. O también cuando vamos a hacer alguna sucesión o heredar algún bien de nuestros padres o de algún pariente, el Código Civil regula esa parte, esa cuestión. Es decir, hay un Estado que tiene normas que regulan el funcionamiento y a la par regula el funcionamiento del mismo Estado, establece qué tipo de relaciones deben tener los ciudadanos dentro de una sociedad. Ahora bien, ahí es donde aparece la universidad para poder hacer una conexión con este tema. Y en la universidad también, obviamente, se cae de maduro, como en cualquier institución pública o privada, existen normas. ¿Por qué? Porque existen personas que también son de existencia visible y que también son de existencia ideal, jurídica, dentro de la universidad. Pero para ello tiene que haber una regulación. Por ejemplo, claramente hay cuestiones que la universidad tiene que entablar con empresas o con el tema de Ministerio de Educación cuando hacen pasantías. Hay una ley nacional de pasantías que regula el tránsito de los chicos, de los alumnos de la universidad cuando hacen pasantías. Hay un sinfín de documentos
que no viene al caso aquí de mencionar, que regulan la vida universitaria. Pero la palabra mayor la tiene el estatuto. El estatuto, en este caso de nuestra UTN, es claramente la norma por excelencia, es la Constitución Nacional de nuestra institución. Y aquí es donde transitan, a través de ella transitan todos los actores que conviven dentro de la institución. Entonces, claramente están regulados estos actores por lo que dice el estatuto. Ustedes bien saben que en el estatuto se establece cómo se va a elegir, al menos en líneas generales, después las normativas ya con temas específicos que vienen después del estatuto, establecen, por ejemplo, la forma y dan precisiones respecto de cómo se eligen los órganos o los miembros unipersonales, órganos unipersonales y órganos colegiados de la universidad. Pero, en particular, el estatuto da como un pantallazo general de cómo tiene que funcionar la universidad. Una suerte de constitución nacional. ¿Qué es la universidad? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo deben relacionarse los que en ella transitan? Entonces, allí es donde aparecen los distintos claustros, que en particular nuestra universidad, y las demás por supuesto, tienen 4 claustros. Nosotros pertenecemos a uno de ellos. Bueno, acá las chicas de Santa Fe también tienen, quizás pertenecen a otros claustros. Pero en general, nuestro tránsito por esta universidad se materializa a través del estatuto. El estatuto como norma general de nuestra universidad. Ahora bien, habiendo dado un pantallazo general en lo que respecta a normas jurídicas sobre todo, división de las normas y las normas jurídicas en particular, arribamos ya al terreno de lo que llamamos universidad y como tal normas institucionales de la universidad. Estas normas institucionales tienen una característica distintiva. Y que prevalece en todas ellas. Y que tiene que ver con la organización burocrática. Hay un autor, Carlos Marquis, que es un sociólogo argentino, pero que vivió mucho tiempo en México, un gran estudioso de las sociedades mexicanas y en particular la Universidad Mexicana, hizo cuantiosos trabajos respecto de la organización burocrática de la Universidad Mexicana. Actualmente creo que está en la UBA también, volvió a la Argentina a vivir y al ser tan estudioso ha escrito muchos libros respecto de cómo es la organización burocrática de la universidad y que tiene que ver justamente con esta cuestión de la normativa, de cómo se regulan nuestras relaciones dentro de la institución. Entonces, una de las principales características burocráticas, estaría bueno contar un poco cómo nace la burocracia. La burocracia como tal nace allá por el siglo XV y XVI,
o los siglos XV y XVI, cuando nacen los estados nacionales. ¿Por qué? Porque en este proceso de formación de los estados nacionales, los ejércitos de los distintos territorios que pretendían ser estados nacionales, ¿qué pasaba? Formaban ejércitos para poder ganar territorio de un lado y de otro. Estos ejércitos, como consecuencia, tenían que salir a pelear con armas y vestimentas. Eso implicaba, ¿qué cosa? Presupuesto. Entonces, allí cuando empiezan a hacerse números, a ver, ¿nos alcanza para hacer estos uniformes? ¿Nos alcanza? Los distintos jefes de grupos y líderes de aquel momento se inquietaron por conseguir presupuestos para poder hacer frente a las luchas. Estos presupuestos generan obviamente un trabajo administrativo. ¿Me van siguiendo? Es así como nace la burocracia, con la formación de los estados nacionales. Y a su vez, no solamente esta cuestión normativa y de regulación, sino que además tenían que regular las relaciones entre sí. Porque una parte de la gente luchaba, que era el ejército en sí mismo, y otra parte se ocupaba de los números. Todo eso trajo como consecuencia el orden burocrático, esta cuestión de la organización burocrática, de lo interno, de los números, de lo administrativo, del derecho en sí, de las normas, el orden que regula nuestras vidas. ¿Profe? Sí. Una consulta. Escucho. Sí. Lo que establece Marquis, a diferencia de Max Weber, sí. ¿La teoría sobre la organización burocrática difiere mucho o los dos estaban planteando la misma? Está muy conectado a Weber. ¿Por qué? Lo que pasa es que Weber habla del político, ¿sí? Es más de la organización burocrática. Si bien dice Weber que la burocracia circula por todos los aspectos de nuestra vida, porque es la realidad y que la plantea, de hecho la plantea, no obstante, Marquis, la diferencia, o quizás está bueno lo que decís, porque quizás la diferencia, para encontrar una diferencia entre Weber y Marquis, en principio que Weber es un autor de base, ¿no? Un autor que hace sociología pura. Marquis es más llegado a nuestros tiempos. Ahora bien, la diferencia está quizás en el punto que marca Marquis, que es el personal, las relaciones interpersonales. Weber lo que hace es una descripción de cómo se formaliza la burocracia y qué efectos nocivos tiene la burocracia. Porque según Weber, la burocracia termina, no creo que sean las palabras que utiliza, pero para que se entienda, corrompiendo de algún modo la vida de la sociedad, ¿sí? Porque a mayor burocracia, mayor es el nivel técnico de las sociedades, y esto hace acrecentar al capitalismo, que el capitalismo termina siendo nocivo. O sea, la consecuencia no deseada de la burocracia es justamente nociva para la sociedad, el crecimiento burocrático. ¿Se entiende esto? ¿Quién me lo preguntó? No sé quién. Sí, de resistencia, profe. Sí, porque... Ah, de resistencia. Sí. Sí, la pregunta yo más que nada porque lo que es la columna vertebral de la burocracia, tanto Marquis como Weber, es lo mismo, pero sí, Weber...
deber es más hacia lo político y hacia el sentido de que la burocracia lleva a mecanizar todos los trabajos que se realizan. Tal cual. Pero que en algún punto es destructivo, dice Weber. ¿Por qué? Porque da crecimiento o aumenta el capitalismo. Y el capitalismo está visto como lo nocivo para lo social, ¿sí? Para el desenvolvimiento correcto de lo social, a diferencia, bueno, con Marx y demás. Pero bueno, esa es la idea en Weber. Lo que dice Marquis es más descriptivo, que no se queda en un diagnóstico, sino que más bien describe al orden burocrático universitario. Y donde focaliza o donde pone su atención es en el personal universitario, ¿sí? En esa burocracia que hace a las relaciones interpersonales y que obviamente la base de todo o de todas estas relaciones son las normas. ¿Cómo es tu nombre de resistencia que está participando? Darío. Darío, ¿qué te parece? ¿Coincidís? Sí, en realidad lo que pasa es que el lineamiento que tiene hoy la universidad y el que tuvo hace desde el inicio del concepto de la universidad fue manejarse sobre un estadio de la burocracia, claro, donde las normas implican el modelo de trabajo. Pero creo que hoy las normativas tienen un poco más de flexibilidad. Perdón, no se escucha. No se escucha. ¿Quién no escucha? Villa María. Villa María. A ver, levanten la mano los de Villa María. Ajá. A ver, aguarden un segundo, ¿eh? A ver, ¿escuchan ahora Villa María? No, a usted sí, Claudia, pero al compañero no. Ah, el compañero de resistencia no lo escuchan. Qué macana. Claro, es muy interesante la intervención de Darío porque ¿me escuchan a mí? Sí, Claudia. Silvia, por favor. Claudia, me dice. Silvia, disculpe, Silvia. Tengo un No importa, es lo mismo. Generacionalmente esos nombres son contemporáneos. No, el compañero Darío de Resistencia planteó el tema de la diferencia entre lo que escribe Max Weber, un sociólogo de principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, que hace todo un diagnóstico respecto de la burocracia y la política, ¿sí? Y pregunta si Carlos Marquis aquí ya en nuestros tiempos tiene alguna relación entre lo que es la burocracia que describe Marquis y Max Weber. A lo que yo contesté que en cierta forma sí, pero Max Weber es más crítico con el sistema burocrático, diciendo que a medida que aumenta la burocracia aumenta el capitalismo y esto lleva a un descontrol, o mejor dicho, es nocivo para las sociedades actuales. Lo que hace Marquis es describir todas estas relaciones interpersonales dentro del sistema burocrático universitario que conllevan a tener que regular de algún modo las relaciones de autoridad con las relaciones funcionales. Es aquí la clave de Marquis. Si bien tanto Weber, o mejor dicho, Marquis, recupera en cierta forma lo teorizado por Weber, en lo que respecta al sistema burocrático, normativas y demás, y lo que hace Marquis es el detalle de diferenciar esta cuestión de relaciones. ¿Qué relaciones se establecen dentro del sistema universitario?
Entonces dice, para poder referirse a las relaciones dentro del sistema universitario, primero hay que entender cuál es su sistema de normas burocráticas. Y establece dos tipos de relaciones, que claramente se puede hacer una analogía entre el Estado y la universidad. ¿Me escuchan ahora en Villa María? Sí, Silvia. Bueno. Eres compañero nomás. Bien, gracias. Entonces, el modelo de organización burocrática según Marquis se establece a través de dos tipos de relaciones dentro del ámbito universitario. Las relaciones de autoridad y las relaciones funcionales. Dentro de las relaciones de autoridad se encuentran las relaciones que tienen los cuerpos o los órganos colegiados y personales con las instancias de apoyo y de allí para abajo. Ahora lo vamos a ver bien en dos cuadros. Y con respecto a las relaciones funcionales, lo que dice Marquis es que son las que mantienen los órganos personales con otros órganos personales, pero de niveles funcionales más bajos. Ahora lo vamos a ver claramente en una pirámide. Vamos a hacer una analogía con la universidad, pero en principio veamos el Estado. El modelo burocrático, según Marquis, entonces, en la primera parte de la, digamos, en la cúspide de la pirámide se encuentran las relaciones de autoridad. Hacia abajo, las relaciones funcionales, que es lo que mencionamos recién. En las relaciones de autoridad tenemos los órganos colegiados dentro del Estado, que serían la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y los órganos personales están el presidente, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Dentro del plano de las relaciones funcionales, es decir, en la base de la pirámide, encontramos a los funcionarios administrativos, como por ejemplo el jefe de la... ¿cómo es que se llama? El director de la ANSES o de la FIT, ¿sí? Que se relacionan hacia abajo, obviamente eso al poner funcionarios administrativos, del director hacia abajo, todo jefe de todo lo que es el sistema burocrático del Estado, y las relaciones que tienen estos funcionarios administrativos, entre comillas, la administración del Estado, con la sociedad, que se tenían ahí dentro de la sociedad las personas visibles y jurídicas. Veamos cómo podemos hacer una analogía de este modelo con la universidad. Este es el modelo diseñado por Marquis. ¿Dónde están arriba? Las relaciones de autoridad, acuérdense del Estado, que decíamos, hablábamos de las cámaras. Y aquí están los organismos o los órganos colegiados, que son los consejos superiores, los consejos directivos, los consejos departamentales. Este es el modelo de Marquis. Yo me arriesgaría a decir aquí que para el caso de la UTN faltaría más arriba de todo dentro de las relaciones de autoridad y dentro también de los organismos colegiados está la asamblea universitaria, sea de facultad o de universidad, que sería lo máximo como órgano colegiado.
También dentro de las relaciones de autoridad encontramos los órganos personales. ¿Quiénes son? Los rectores, vicerrectores para nuestro caso también, decanos, vicedecanos, directores de departamento, secretarios y subsecretarios. Estos son órganos personales. Por debajo tenemos las relaciones funcionales de la universidad. Y aquí claramente tenemos a las autoridades administrativas, que son las diferentes direcciones, direcciones generales, dirección de recursos humanos, direcciones académicas, y la relación que estos mantienen con docentes, investigadores, becarios, personal no docente, alumnos, en una palabra, la comunidad. Fíjense que las relaciones de autoridad y las relaciones funcionales obviamente tienen relaciones entre sí. ¿Sí? Lo mismo pasa en el Estado. Pero la relación de autoridad viene de arriba hacia abajo. ¿Algo para acotar aquí? ¿Alguien que quiera intervenir, que le parezca que pueda ser productivo para ampliar un poco lo que estamos diciendo? ¿No? ¿Resistencia, Darío? Sí, que el sistema piramidal lo tenemos nosotros reflejado también como no docentes en lo que claro. Es la estructura. Toda la estructura, tanto académica como la estructura no docente, es piramidal. Sí. Todo pasa en un sistema piramidal burocrático porque los llamados concursos que se hacen tanto para docentes como para no docentes de los estadios superiores a los inferiores, están todos categorizados. Sí, sí, seguramente. Y nuestro, digamos, claustro se involucra muchísimo con las relaciones de autoridad también. ¿No les parece eso? Tenemos mucha relación, ¿sí? ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes como no docente? Como lo que soy yo también, yo soy no docente. A mí me parece que sí, que tenemos mucha siempre relación con decanos, con directores de departamento, si no es imposible. ¿Qué les parece a ustedes en estas relaciones? ¿Sí? Bueno, chicas, ¿les parece que tenemos relación? La comunidad en general, ¿accede a ustedes como miembros de la comunidad? O cualquier becario o investigador o docente, ¿qué les parece? ¿Se relaciona o no se relaciona con las autoridades, con el consejo directivo? ¿Esto se permite dentro de la universidad? ¿Es viable? ¿O hay siempre ahí alguna cuestión que impide que nos relacionemos con la autoridad? A juicio de ustedes, ¿qué les parece? En ese sentido, ¿la universidad es flexible para contribuir a que las relaciones entre la autoridad y las relaciones funcionales se produzcan? Y, profe, desde el punto de vista que tenemos nuestros representantes, cada claustro tiene su representante y a través de su representante lleva la voz de todo lo que estamos por debajo, digamos. O sea, la relación interpersonal es indirecta en este caso. Muy bien, muy bien. Seguro que es así. Incluso cuando queremos hacer alguna petición, quizás tengamos primero que recurrir a nuestros jefes directos, ya sea de jefes de departamento, o directores, o secretarios, ¿por qué no?
para que luego llegar o al decano o al consejo. ¿Les parece que es así? En el caso de Santa Fe suele ser así, en su mayoría. No sé, ustedes. Supongo que sí, por lo que me están... ¿Darío era el que estaba recién hablando de resistencia? Sí, sí, sí. Creo, perfecto. Creo que en todas las regionales lo mismo, porque... Pasa lo mismo. El mando jerárquico... Claro. Se sigue utilizando, digamos. Claro, y porque hay un estatuto que también al que nos debemos, ¿no? Que debemos observar. Eso es fundamental. Bien. ¿Cómo llega a ser el Estado y la universidad, nuevamente aquí la comparación, cómo se lleva adelante este proceso de burocratización generador de normas? Porque justamente para terminar o completar el proceso de una normativa en lo formal, es decir, escrita, se debe dar todo un proceso de burocratización. Tanto en el Estado como en la universidad. Y aquí es donde entran a jugar un rol importante los cuerpos colegiados. Porque como muy bien decía Darío hoy, hay, digamos, órganos colegiados que nos representan. Representan a cada claustro. Los docentes tienen sus representantes, los no docentes los suyos, los alumnos tienen sus representantes y, por supuesto, en el caso de nuestra universidad, los graduados. Cada claustro tiene su representante. En el Estado, como ciudadanos, tenemos nuestros representantes. ¿Que están en dónde? En las cámaras. ¿Que son qué? Cuerpos colegiados, lo que vimos hoy. De senadores y de diputados. Estos cuerpos colegiados, al igual que en la universidad, tienen una naturaleza muy compleja y cumplen un sinfín de funciones. En especial, el control y la fiscalización de los otros poderes. Como cuando se da un debate en el Parlamento. Incluso cuando se debaten cuestiones que han presentado el Poder Ejecutivo, o sea, los presidentes, presentan determinadas leyes y esto genera debates. Entonces, la característica fundamental es el control, la fiscalización y sobre todo la función de representación. Esto es clave. Esto es clave ¿para qué? Para la organización y el funcionamiento, en el caso del Estado y en el caso nuestro es de la universidad. Y porque además, este cuerpo colegiado, en el caso nuestro son los consejos superiores o superior y directivos, que no solamente nos representan, sino que además de la función de control y fiscalización de los otros poderes, y además de la función de representación, cumplen con la función de la deliberación. Y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque en el Estado, ¿quiénes van a deliberar? Los senadores y los diputados. Y en la universidad, los consejeros, superiores, departamentales y los directivos. El tema de las deliberaciones no es un tema menor.
Al igual que en el Estado, la deliberación implica un conjunto de cuestiones que están detrás y que nosotros como miembros de la comunidad, en la mayor parte de los casos, no las conocemos. Digo, miembros de la comunidad universitaria, ni hablar siendo ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? La deliberación en sí tiene un telón de fondo, que son los distintos acuerdos, desacuerdos y negociaciones que se establecen en el ámbito, ¿cuál ámbito? En el ámbito de la política. La política está dentro del Estado, la política está dentro de una universidad. Para llegar al sitio donde se delibera, previamente seguramente hay acuerdos, desacuerdos, se consensúa o no. Lo cierto que lo que tiene que prevalecer en estas deliberaciones, al menos en los recintos, ya sea en el Estado como en la universidad, es la tolerancia y el objetivo que deben perseguir para una sana democracia. ¿Qué cosa es? Deben ser tolerantes y llegar a alguna definición que implique un acuerdo y que implique un consenso. ¿Alguno de ustedes ha sido o es consejero? En las distintas facultades, pregunto. Sí, yo acá de la regional Venado Tuerto. Muy bien, Venado Tuerto. ¿Has sido consejera? Sí, este es el segundo periodo. Ajá. ¿Y cómo te va con las deliberaciones? Sí, hasta ahora es bastante tranquilo. No hubo problemas que tenga que debatir o dar mi opinión. Estoy en la comisión de enseñanza. Hasta ahora bastante bien. Ajá. ¿Pero suelen ser acaloradas las deliberaciones? No, no, hasta ahora no. No ha pasado nunca nada mientras yo estuve. Claro, claro. En general la UTN es bastante tranquila, ¿no? En ese sentido. Santa Fe ha tenido momentos de una gran deliberación, digamos, de lo que se ve en las reuniones, me refiero, a esos acuerdos y desacuerdos que se dan. No. Acá no ha pasado. Yo supongo que si hay algo que tratar, o sea, no en el consejo, sino resolver, ya sea por los departamentos de las ingenierías o claro, la parte administrativa, yo supongo que lo resolverán antes y ya después traen el informe al consejo directivo. Muy bien, y a eso justamente apunto lo que digo. Por eso, el tema de que el debate al interior de los recintos implica preacuerdos. O muchas veces, como decís vos, ¿cómo es tu nombre? Claudia Navarro, de la Regional Venado Tuerto. Muy bien, Claudia. Como vos dijiste, bueno, no, ya se trae el preacuerdo o el informe de haber quizás hablado antes sobre el tema. ¿Es así o no? Sí. Es así. Entonces, otra cuestión que es polémica, además de la deliberación, de los acuerdos y los desacuerdos, y la resolución final que debe salir tanto en el Estado como en la universidad, son las deliberaciones. Estas deliberaciones implican ajustes y desajustes. ¿Por qué digo esto? Porque es engorroso, y para quienes de algún modo viven de cerca esta cuestión de los claustros y la representación de los claustros, implica una elección detrás. Para que lleguen al recinto, ya sea en la Cámara de Senadores y Diputados, al igual que en la universidad, los consejeros cuando llegan al recinto son elegidos. Hay elecciones democráticas en ambas instituciones, ya sea en el Estado como en la universidad.
Entonces, estas elecciones implican un alto grado de representatividad, que no es menor. ¿Por qué? Porque cada 2 años, tanto en el Estado como en la universidad, hay un cambio de staff dentro de los cuerpos colegiados. Las cámaras cambian, la mitad de las cámaras cambian cada 2 años. Eso lo deben saber, por quizás otra materia. Y lo mismo pasa en la universidad. Es aquí donde se producen los ajustes y desajustes. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando hay que redactar normativas o estar atento a determinados temas para que luego se resuelvan o terminen en una normativa escrita, viene un consejero que estuvo hace 2 años y te dice, o estuvo hace 4, me pasa a mí muchas veces, consejeros que han estado 6 años atrás y que no conocen el contexto actual de la universidad. Son elegidos en el nuevo periodo, se sientan y empieza el debate. Y te dicen, no, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque esto era así hace... ¿Pero hace cuánto era así? Y en la época de tal decano, o en el momento en que estaba tal decano. Bueno, esto cambió. ¿Por qué? Porque se dejó sin efecto en algún momento por otra resolución o por una normativa mayor, una ordenanza, por ejemplo. Cuestiones que tienen que ver no solamente con la educación, sino con la vida de la comunidad universitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el tema de la representatividad es polémico, porque implica que el legislador, en el caso del Estado, o el consejero, en el caso de la universidad, tienen que tener dominio de la institución, dominio de lo que pasa. Y tener dominio no significa conocer en profundidad el ámbito, sino también conocer qué cosa, las normativas. Porque si desconocen las normativas, empieza esa gran deliberación de marcha y contramarcha que te dicen, no, pero esto no es así. Bueno, largos y grandes debates. Pero además se debe conocer la normativa, ¿por qué cosa? Porque hay un interés especial en que se redacte una normativa que atienda a un hecho en particular y que sea redactada de manera correcta, con las palabras justas, con las palabras acordes, no solamente al hecho en sí mismo, sino al contexto universitario. No podemos poner, sí, porque me ha pasado que vienen y dicen, no, no, pero esto pone que se modifica. No, 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 no. El técnico legislativo tiene que estar ahí, o el experto, o el técnico que asiste. Por más que sea un consejero, uno tiene el deber, como empleado, en este caso mío, de decir, mire, esto no se puede poner, dejar sin efecto, sino que se tiene que poner, modificar. Ahora, si usted la normativa, por ejemplo, casos así, pueden suceder otros casos. El desconocimiento de muchas veces los consejeros le lleva a escribir con algunas determinadas fallas. Ahí es donde tiene que aparecer la figura del técnico legislativo. ¿Sí? Que en el caso de diputados y senadores hay técnicos legislativos que específicamente se sientan en las comisiones, en las deliberaciones, y están ahí atentos al devenir de la deliberación. Y si se comete alguna torpeza, rápidamente el técnico debe corregir. Esto lo dicen los manuales de técnica legislativa. Por más que sean autoridades, uno debe corregir. ¿Por qué? Porque son los técnicos legislativos los que conocen la normativa y conocen más que nadie el ámbito en el que se desenvuelve, ya sea en el Estado o en la universidad. Por eso cuando se presenta un tema, ya sea del área académica o del área de recursos humanos, o del área, ¿por qué no?, de mantenimiento y servicio, esa persona que presenta el tema
hacia el interior luego de del consejo directivo, que luego se deriva, digamos, para ser tratado el consejo, esa persona seguramente conoce el ámbito. Por eso ha redactado una nota y ha planteado un problema. Y que el técnico legislativo, cuando llega el momento de transcribir la normativa o transformar ese pedido, esa solicitud, en una resolución o cualquier normativa acorde al Estado o a la universidad, tiene que, muchas veces, en muchos casos, se recupera, se toma nota o se recupera lo descrito en la nota que presenta o un empleado, o un director, o un jefe, ¿sí? Muchas veces las mismas palabras que utiliza esa persona que presentó el problema para que sea solucionado, se recupera para armar la resolución. ¿Con esto qué quiero decir? Que todos somos un poquito técnicos legislativos, porque si alguna vez pretendemos presentar algún tema o problema dentro del ámbito en donde nos desenvolvemos, seguramente vamos a utilizar las palabras correctas que nos permiten entender qué cosa, el contexto que estamos viviendo. Y que no es menor, conocer el ámbito donde desarrollamos nuestra función. Es lo importante. Entonces, fíjense todo lo que trae aparejado el tema de la representatividad. Muchas veces se producen o fallas legislativas o algunas polémicas que se entablan dentro del recinto, justamente porque la representatividad, que no quiero decir con esto que esté mal, simplemente que el sistema, la dinámica legislativa es así. Cada 2 años cambian. En el caso de los consejeros, muchas veces cambian el plantel completo de consejeros, de los 4 claustros. Muchas veces algunos siguen quedando y la mayor parte cambia. Pero en las generales de la ley cambian. Y esto trae aparejado desconocimiento. Por eso ahí la labor del técnico tiene que estar presente. Entonces, para la elaboración de las normas de la universidad, ¿qué es lo que se necesita? Se requiere de un profundo conocimiento de la institución y también de una información que sea lo más variada posible y lo más diversa posible y de todos los procedimientos y las fórmulas que exigen una buena redacción de una normativa. Así es como funciona la realidad institucional. Ustedes dirán, o me dirán, no, pero las normas las redactan los que saben. Las normas las redactan los que saben, es cierto, es real. Pero insisto, cuando uno tiene una inquietud, que es lo que hablábamos en la primera clase, un problema, sea del claustro que sea, lo pueden presentar, dar curso, con todo este sistema burocrático que tiene la universidad, pasar por las distintas dependencias, y si es un problema que realmente requiere una solución razonada, una solución mentada, y que luego se exprese en una norma, necesariamente se va a derivar al consejo directivo, en el caso de las facultades. Esto se deriva seguramente en una resolución a favor o en contra. Puede ser en contra. Pero generalmente, cuando uno presenta una nota, el técnico o el empleado que presenta una nota y que presenta un problema es porque conoce esa realidad. Y que seguramente palabras de esa nota se van a tomar para redactar la normativa. Así que es clave la forma en que presentan, en que argumentan el problema. Entonces, entramos en la cocina de las normativas. Es aquí cuando se ingresa a la cocina de las normativas. Y para ello,
se utiliza la técnica legislativa. Lo que les dije recién, un poco somos todos técnicos dentro del ámbito nuestro, porque son comunidades pequeñas, que por ahí tienen algunos problemas y algunos inconvenientes. Y cualquier miembro de la comunidad puede presentar como tal un problema para que se analice. Ahora bien, la clave está en cómo se argumenta. Porque la norma en sí está expresando una decisión política. Las decisiones que toman los cuerpos colegiados y los órganos personales dentro de la institución, así como en el Estado, dentro de la institución universitaria, son decisiones políticas. Lo que se refleja en la norma es la decisión política. Y lo que refleja la norma es básicamente la demanda social. ¿Se acuerdan que les mencioné el caso Píparo en la primera clase, donde la demanda social generó una ley que empezó con un hecho puntual, un hecho personal, que recayó sobre una comunidad social y que luego se presentó como una demanda social? Se trató al interior de las cámaras y terminó expresando una decisión política, la decisión política de poner todas esas barreras o biombo se llama cuando separadores entre los la caja del banco, las cajas, distintas cajas del banco y la zona en donde están las personas que entran a los bancos. Eso es una ley, como muchas leyes, reflejan una decisión política ante una demanda social. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos, porque si eso, si a esto le hacemos una analogía con la universidad, la fórmula es la misma ante determinadas demandas de los departamentos, de los claustros, de algún miembro de la comunidad o de algún empleado dentro de la comunidad, expresa finalmente una inquietud que si llega al consejo directivo o consejo superior, se transforma claramente en una decisión política, a favor o en contra de la demanda, de lo que se demanda. Entonces, el decisor político, es decir, el legislador, tiene la tarea de receptar la demanda, la recibe. En este caso, cuando se trata de los claustros, el claustro no docente, si se recibe una solicitud presentada por algún miembro del claustro no docente o un conjunto de miembros del claustro no docente, seguramente a quiénes vamos a acudir, al consejero directivo nuestro que va a defender nuestros derechos al interior del consejo, del seno del consejo, lo propio para los docentes o los alumnos, ¿sí? O los graduados. El decisor político tiene que interiorizarse, hablar con la gente que ha escrito la demanda o ha escrito la realidad que quiere que cambie o el problema que quiere que cambie. Eso implica un contacto directo entre el que demanda y el decisor político. En este caso, para el caso nuestro, los consejeros. Pero esto no queda ahí, porque para que esto se materialice en una norma y se formalice, mejor dicho, luego se va a materializar, pero para que se formalice, se necesita allí el técnico legislativo, que le da forma y que pone las palabras justas, recuperando de lo que dijeron los demandantes. Entonces, fíjense,
Aquí quiero ser bastante literal, por eso voy a leer un poquito. Los distintos factores que confluyen y proveen al legislador, y cuando hablamos del legislador hacemos la analogía con nuestros consejeros, que proveen al legislador de elementos para la toma de estas decisiones, es decir, de decisiones frente a una determinada problemática. Primero, tienen que tener conocimientos que derivan de sus propias vivencias, como hombre y ciudadano, estudiante, sujeto pasivo de los medios de comunicación masiva, votante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno presenta una demanda, el legislador debe hacer contacto con las vivencias de esas personas. Seguramente, cuando se presentó la nota o el informe que se presentó en el caso Píparo, que el origen fue esta chica, ¿cómo es el nombre? Píparo, no me acuerdo la chica, bueno, no me acuerdo el nombre. Seguramente ella presentó, ella o su asesor legal han presentado en su momento toda la argumentación del caso. Y el legislador que recibió, porque no cualquiera, o sea, si bien el Ejecutivo y el Legislativo son los que presentan leyes, también los ciudadanos, pero bueno, tienen que respetar una determinada normativa o requisitos para ser presentado directamente por los ciudadanos. Generalmente es indirectamente, es decir, el ciudadano, el mecanismo es indirecto. Yo le presento al legislador la demanda. Y el legislador luego la presenta en recinto o la presenta en la cámara originante. Eso lo deben saber de legislación, seguramente. Pero bueno, digo, el legislador debe conocer el contexto, debe conocer las vivencias de esta persona o de esta sociedad que ha demandado determinada cuestión o hecho que ha sucedido. Por eso esto implica que tenga conocimientos acerca de su distrito y de las características de su gente, de sus conflictos y sus intereses. Fíjense todo lo que el legislador, los conocimientos previos que tiene que tener. No cualquiera puede ser legislador, si bien cualquiera, obviamente, cualquiera de nosotros. Pero lo que implica, la responsabilidad que implica, el conocimiento que tiene que tener un legislador. Conocimiento de las vivencias, de escuchar al otro que está demandando, de ver qué le pasó en el caso Píparo, de ver qué le pasó a esta chica. Sentir, para poder luego, ¿qué pasa? Argumentar en el Congreso, en la deliberación, para tener argumentos. Si desconoce, no argumenta. Conocimiento acerca del lugar, como dije recién. Conocimientos expertos y legos derivados de su formación profesional y su actividad laboral. En algunos casos quizás no sean profesionales, pero sí son personas que trabajan, ¿sí? Tienen que tener un cierto manejo de la dinámica tanto de su profesión como de la labor, ¿sí? Esto habla bien de ellos, ¿sí? En un legislador me refiero. No debe ser a alguien que no tiene nada, digamos, que no tiene conocimientos de nada. Uno que esté ahí como una mesa que se sienta y no habla, como una silla, sola, vacía. Aunque debe haber casos, ¿no?, de legisladores que dejan la silla vacía, seguro. Y que ni hablan también. Deben tener conocimientos generales de las necesidades, ya sea de los grupos y las comunidades. Deben tener, por supuesto, una formación ética acorde y deben tener saberes adquiridos de su propia vida parlamentaria. Esto significa deben tener contacto con las cámaras. En el caso del Consejo Directivo, si bien muchas veces se sientan los consejeros por primera vez y no entienden mucho de la dinámica del Consejo, lo ideal es cuando esta dinámica... Realmente no se desconoce esta dinámica, ¿sí? Está bueno, porque si no entorpece hasta la deliberación muchas veces. El desconocimiento hace que se entorpezca la deliberación y el tratamiento de los temas. Esto me hace acordar a cuando en las reuniones de consejo directivo empiezan a preguntarnos, ¿y esto
¿Cómo es? ¿Hay votación de las tres partes, las terceras partes, cómo es? ¿Las dos tercios? ¿Para cuándo se necesita dos tercios? Te preguntan las mismas autoridades. Porque o desconocen la normativa, o es la primera vez que están sentados ahí, es como desconocen la dinámica de cómo se tratan los temas. ¿Por qué no te vas a fijar en la norma? Anda, fíjate y lee, te dicen. Bueno, pero ahí tiene que estar el buen técnico y decir, no, esto, se necesitan dos tercios para esto, para el otro es la mayoría simple. O sea, uno tiene que estar al tanto de esto, ¿sí? Para eso estamos también las personas que un poco estamos en contacto durante tanto tiempo y tantos años para sacar el paso en esos momentos a los consejeros. ¿Qué es lo que dice la parte final de esta presentación? Que dice, su visión se completa con el asesoramiento externo específico en los temas de su interés. Entonces, la emisión de la normativa institucional claramente se entenderá como la formulación, aprobación, publicación y divulgación de las normas que regulan la gestión y el ámbito o el desarrollo de la universidad. Bien, aquí, ¿cómo se clasifican las normas universitarias? Ustedes casi todos debemos conocer. No voy a decir muchas cosas nuevas al respecto, pero sí todos estamos conociendo cómo se clasifican o qué tipos de normas hay dentro de nuestra universidad. Entonces, todos los preceptos emitidos por los órganos de gobierno de la universidad se transforman en normas institucionales y que permiten orientar y gestionar dentro de la institución y obviamente regular las relaciones humanas dentro de la institución. Las normas internas de la universidad se clasifican en tres. Las sustantivas, que es la que tienen que regular el accionar de tres puntos fundamentales dentro de toda universidad: la docencia, la investigación y la extensión. Ese tipo de normas que regulan la docencia, la investigación y la extensión se llaman normas sustantivas. Luego tenemos las organizativas, que cumplen una función general o definen una función general y las diferentes responsabilidades que tienen los órganos universitarios. Ahí se desarrollan todas las estructuras organizacionales, los objetivos, las funciones establecidas para cada dependencia, y a esto se le llama, por ejemplo, o vamos a poner un ejemplo, el plan estratégico de la UTN. Tenemos un plan estratégico. Luego las procedimentales, que son un conjunto de disposiciones que definen tareas específicas. No sé si en el caso de las demás facultades, pero en nuestra facultad tenemos muchos manuales de procedimientos para cada dependencia. ¿Qué me dicen el resto de las facultades? ¿Resistencia tiene dependencia? ¿Tiene manuales de procedimientos? ¿Resistencia está por ahí? ¿No? ¿La Plata? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Tienen en La Plata? ¿Cómo? ¿Manuales de procedimientos tienen en La Plata? En algunas áreas sí, en otras no. Por ejemplo, ahora yo estoy desarrollando actividades en la parte de Bedelía y no hay manuales de procedimiento. Y antes estaba en una parte técnica, en un laboratorio de suelos, y sí había manuales de procedimiento que se habían generado hacía poco, pero al fin y al cabo terminaron efectivos esos manuales. Bien, y a tu criterio, ¿son buenos o malos los manuales de procedimiento? ¿Sirven para algo?
Sí, yo creo que sirven, por lo menos los que se allá se gestionaron en el laboratorio servían para que todas las personas hicieran las cosas de la misma manera, porque si no, cada uno lo hace a su criterio y bueno, generan esas diferencias en el operador. Seguro, seguro, seguro. Y La Rioja, gracias Martín, ¿y La Rioja tienen manuales de procedimientos? Sí, tenemos algunas áreas sí tienen, otras no. Lo empezamos a trabajar hace muy poco, con manual de funciones también. Sí. Bien. Porque estuvieron rotando mucho las funciones, entonces necesitábamos algún aval para poder hacer que esa persona que se insertara en las nuevas funciones conociera de qué iba el puesto que estaba ocupando. Qué interesante eso, ¿eh? Claro, porque muchas veces cuando llega alguien nuevo no sabe para dónde disparar, hablando mal y pronto, ¿no? Y esa es una manera de orientar al empleado nuevo y organizar la tarea del resto de los empleados, porque si no tenemos que perder mucho esfuerzo, muchas veces, no sé si les ha pasado, pero cuando llega alguien nuevo a las oficinas, la remamos explicando, ¿no? ¿Qué te parece, La Rioja? ¿Cómo es tu nombre en La Rioja? Jorge. Jorge, ¿te parece que puede ser así cuando tenemos que explicar? Es una tarea extra, ¿no? Exactamente, sí. Generalmente se pierde mucho tiempo explicando las funciones y por ahí también... Claro. Si no está alguien conjuntamente con esa persona enseñándole y esa persona tiene que tomar algún tipo de decisión o realizar algún tipo de actividad, está bueno que tenga un soporte en el cual ante cualquier duda pueda consultar y sacar la actividad que requiere en ese momento. Seguro, sí, sí, muy bueno, muy bien Jorge. ¿Y Paraná, dónde anda Paraná? ¿Tiene manuales de procedimiento Paraná? No contesta para nada. ¿Se fueron todos? ¿Damián? En algún momento lo que tuvimos acá y que usábamos era el manual de procedimientos que vino desde Recursos Humanos. Obvio que era a nivel de rectorado, pero tenías que bajarlo y tenías más o menos normativa y demás como para aplicarlo a la facultad. Ajá. Está bueno eso, sí, solamente en el área de recursos humanos. Hasta donde yo tengo conocimiento. Ajá, bien. ¿Alguien quiere hablar por ahí que escucho ruido? ¿Y Villa María tiene manuales de procedimiento? Sí, tenemos en algunas áreas que están acreditadas. Con eso 9001, por ejemplo el área de extracción, Secretaría Académica y los laboratorios. Bien, 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 bien. ¿San Francisco? ¿Cómo es tu nombre en Villa María? Que no me acuerdo, me dijiste hoy y me olvidé, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Adriana. Perdón, me olvidé. Adriana. Adriana. Bien, Adriana. Bien, gracias, Adriana. ¿San Francisco tiene manuales de procedimiento? Sí, en el departamento de alumnos tenemos y también tenemos dos manuales de inducción que están puestos en la página de la facultad. Uno es un manual de inducción docente y el otro es un manual de inducción no docente, que es para que si entra un personal nuevo ya directamente tenga ahí un manual con todo lo más básico relacionado a la vida institucional, a las oficinas, como para empezar a conocer. Claro, 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 muy bien, bárbaro. Y casi todas las facultades. ¿Reconquista, manuales de procedimiento? Hola, sí, tenemos manuales de procedimiento, por lo menos hablo de mi área, que es el soporte informático, tenemos manuales para seguir, digamos, las diferentes tareas que tenemos en la facultad o para enfrentar alguna que por ahí no es una tarea tan diaria y, bueno, claro, tenemos que ver cómo hacer, tenemos los manuales. Muy bien, bárbaro. Bueno, gracias. Sí, en general, entonces, todos tienen manuales. Acá también, en Santa Fe, los tenemos. Sí, sí. Muy bien.
Bueno, los instrumentos, ya vamos terminando, chicos. Los instrumentos normativos del ámbito universitario, entonces, son el estatuto como la norma de mayor jerarquía dentro del ámbito universitario, es la que aplica en todos los casos, ¿sí? Todas se remiten, todas las normativas que tiene la universidad se remiten o se refieren al estatuto. De algún modo, el fin último es el estatuto, o el principio de todo, no el fin, es el estatuto, al cual se someten el resto de las normas universitarias. Y que solo puede ser modificado, ¿por qué? Por la Asamblea Universitaria, obviamente, ¿no? Igual que la Constitución Nacional no puede ser modificada a no ser por una asamblea, constituyente, perdón. Luego, los reglamentos generales dentro del ámbito universitario tenemos todo lo que viene debajo del estatuto y que es reglamentado por los distintos consejos, ya sea superior o consejos de facultades, ¿sí? Directivos. Y tenemos dentro de los reglamentos generales, según lo establece la resolución de funcionamiento interno del Consejo Superior, nos remitimos al superior. Cada después facultad tendrá los suyos en cada reglamento interno de cada consejo directivo. Yo, como estamos trabajando en conjunto con todas las facultades, me remito al reglamento de funcionamiento del Consejo Superior. Aquí contempla, en este reglamento se contemplan las ordenanzas, las resoluciones, las declaraciones, los comunicados y los despachos. Después de ahí en más, cada facultad tendrá su figura dentro de los reglamentos generales. Y por último, así como hay criterios para establecer la jerarquía de las normas jurídicas, que hablamos de la pirámide de Kelsen y la Constitución Nacional por arriba de todo, en la universidad también tenemos esa jerarquía o esos criterios de jerarquía que se establecen a través de la competencia del órgano que lo emite, es decir, depende de quién la emite. Por ejemplo, es mucho más tiene mucho más peso y más jerarquía y más autoridad una normativa que es establecida por la Asamblea Universitaria, en este caso el Estatuto, el Consejo Superior, en este caso puede ser cualquier ordenanza. En cambio, tiene menor jerarquía una norma que haya sido emitida por el Consejo Directivo o por un decano. Todo en ese orden, hacia abajo, ¿sí? Y también, obviamente, la jerarquía está establecida por el tipo de instrumento normativo. Y volvemos a clasificar aquí a que si es un estatuto, tiene mayor jerarquía, una ordenanza, tiene menor que un estatuto, pero mayor que una resolución, ¿sí? Una declaración es una instancia normativa inferior a la resolución, un comunicado también es una instancia de menor jerarquía que una resolución y que una ordenanza, y despachos, simples despachos, que son los que se trabajan en comisiones. Esto implica un orden descendente, ¿sí? Entonces, la norma que emita un órgano superior, siempre competente, siempre prevalece sobre las demás normas que hayan sido emitidas por órganos inferiores. Ya sea que trate de una misma materia o asunto, y obviamente que obliga a su derogatoria o modificación, salvo las funciones o decisiones reservadas para solamente el estatuto de la universidad. Bien. O sea, un ejemplo. Sí. Un comunicado del Consejo Superior es jerarquía sobre una resolución del Consejo Directivo.
Un comunicado del Consejo Superior, sí, porque se mira, exacto, exactamente. El instrumento se lo otorga primero la jerarquía del órgano. Muy bien la, la intervención acá de Florencia, de Santa Fe. A ver, la diferencia, o mejor dicho, para encontrar la jerarquía entre un comunicado de un consejo directivo, de un consejo superior, con una resolución del consejo directivo de cualquier facultad. Prevalece el comunicado del Consejo Superior. ¿Por qué? Porque es el órgano competente, ¿sí? El que le otorga mayor jerarquía. ¿Me explico en esto? El órgano competente prevalece por sobre el instrumento, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿En las facultades? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, la clase que viene supuestamente es el jueves, ¿no? Si hay alguna otra, pienso que no. Así que bueno, ahora solo resta despedirme de ustedes. Algunos veo que están como dormidos por allí. A ver, Paranaya se fue directamente. Bueno, les agradezco mucho la atención. Nos vamos a ver el jueves, ¿sí? Bueno, cómo no. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. Nosotros acá en La Rioja, el jueves Silvia. No asistimos por el tema de que está la elección. Tenemos elecciones. El 6 es la... Después me cuentan cómo les fue en las elecciones. Bueno. Saludos a Verónica en La Rioja. Ok, le mandamos. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar. Ay, saludos a todas las secretarias de todas las facultades. Chao. Gracias, profe. Chao, gracias.
Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Your conference is now over. Goodbye.